El mundo desgarró la bizarría de mi túnica blanca de inocencia, pero me alienta aún la poesía. De mi túnica blanca de inocencia, pero me alienta aún la poesía. Torno hacia ti cansado de la ausencia, el mundo desgarró la bizarría. Mi lámpara de amor y reverencia, su luz puede ofrendarte todavía. Mi corazón su perfuma de esencia y mi ropa bohemia su ambrosía. Mi corazón su perfuma de esencia y mi ropa bohemia su ambrosía. Mi lámpara de amor y reverencia, su luz puede ofrendarte todavía. Torno a tu valle, fiel místico puerto, el templo es sacro, santa madre perla. Tú la perla preciosa del milagro, perla de oriente, oriente de perla. Tú la perla preciosa del milagro, perla de oriente, oriente de perla. Torno a tu valle, fiel místico puerto, el templo es sacro, santa madre perla. La música de nuestra tierra en proa al viento. A la Virgen Marinera, con Zumba que Zumba y Pedro Catino, de Alberto Beto Valderrama y de Pedro Rivero, en la voz de Lucien Sanabria. Hermoso Zumba que Zumba y Pedro Catino. Este programa también llega gracias al Fondo Editorial Dr. Efraín Zubero, institución civil sin fines de lucro, creada para difundir, editar, reeditar libros, revistas, folletos y todas aquellas obras de escritores y artistas venezolanos, medios espartanos y del municipio Maneiro. Fondo Editorial Dr. Efraín Zubero, difundiendo y preservando la memoria bibliográfica del municipio Maneiro. El Fondo Editorial Dr. Efraín Zubero se une a todo el pueblo oriental por celebrarse las fiestas en honor a nuestra Virgen del Valle, patrona de los marineros y guía espiritual del pueblo oriental. Es digno recordar, y para los que no conocen la historia, pero están interesados en ella, que la Virgen del Valle, después de su primera salida a la Asunción, cuando el aguacero ese que cayó, que dio bastante cosecha en 1908, no traspasó sus predios comarcanos sino hasta el 12 de octubre de 1921, Día de la Raza, que fue llevada en romería por la mar para que presidiera la bendición del recién construido Hospital de Margarita, que lleva por nombre Luis Ortega. De allí al año de 1948, cuando Monseñor Rafael José Pulido, administrador de la diócesis de Cumaná, dispuso que la Virgen del Valle saliera en gira triunfal por los pueblos de Margarita durante la semana antecedente a la fiesta de la Asunción, para conmemorar así el 30º quincentenario del descubrimiento de la isla. Desde ese entonces estuvo sin salir hasta el 21 de enero de 1951, cuando volvió nuevamente a ausentarse de su santuario, pero esta vez para visitar los principales pueblos de la diócesis de Cumaná en el estado Sucre, donde permaneció hasta el 28 del mismo mes, cuando salió en barco para Juan Griego y de allí por la vía de la Asunción a su valle querido. Y la última vez que se ausentó de Margarita fue el 27 de junio de 1956, con anuencia del excelentísimo señor obispo de Cumaná, doctor Crisanto Matacoa, fue llevada a la ciudad de Caracas con el fin de proclamar la patrona de la Semana de la Patria, donde estuvo hasta el 8 de julio, día en que fue devuelta hasta su santuario. Y lástima, pues, que la Virgen del Valle no haya visitado el estado de Anzoátegui, sobre todo la petrolera ciudad del Tigre, donde tiene tantos fieles y se adora con tanta devoción, pero siempre se ha dicho que la esperanza es lo último que se pierde. La Virgen del Valle es patrona de todo el oriente venezolano, es decir, de todo el territorio que conformó la primitiva diócesis de Guayana, según decreto de su coronación canónica en fecha 15 de agosto de 1910, dictado por el sumo pontífice a la solicitud de Monseñor Antonio María Durán, acto que se celebró en la isla de Margarita el 8 de septiembre de 1911, día en que se llevan a cabo anualmente sus fiestas patronales. Últimamente ha sido consagrada también como patrona
de la Marina de Guerra. La música de nuestra tierra en Proa al Viento. Veneración Divina, de Miguel Serra, en su propia voz, una malagueña. Veneración Divina. Este programa también llega gracias al Consejo Municipal del municipio Maneiro, presidido por el concejal y amigo Freddy Rojas y demás concejales, legislando en beneficio de los pueblos que conforman el municipio Maneiro, para así darle mayor impulso al desarrollo de este municipio. El Consejo Municipal de Maneiro se une al júbilo del pueblo de Margarita Coche de todo el oriente venezolano, porque el 8 de septiembre se celebra las fiestas en honor a la Virgen del Valle, patrona del pueblo oriental y guía espiritual que con amor y fe nos congrega a una oración por el bien de Venezuela. Consejo Municipal de Maneiro, un consejo del pueblo y para el pueblo. Y si la historia cita milagros y portentos hechos por la Virgen, las leyendas también cuentan de milagros y portentos. Uno las pintan como si fuera viva, capaz de presentar su carita alegre y risueña cuando el tiempo está bueno para lo suyo, y transformarla en triste y llorosa cuando presiente tragedia para su pueblo. Otros la representan caminando por sobre las olas del mar a la hora de impedir naufragios. Otros en la batalla de Mata Siete,
personificada en campesina upando y protegiendo a su gente. Otros, por los campos y conucos de la isla con su manto lleno de cadillos y espinas y malezas, bendiciendo la labranza. Otros aseguran haberla visto en persona, sanando enfermos, sobando adoloridos, acariciando niños desvalidos y consolando afligidos, como también otros aseguran que donde quiera que esté Lum Margariteño, dentro o fuera de la isla, allí está la Virgen del Valle. Espíritu Santo, y por todas partes irradias tu encanto. Guaricha del mar, te quiero y te canto. Guaricha del mar, te quiero y te canto. Prodigioso, lluvia necesaria, aliento en las penas, virgen legendaria, luz en las tinieblas, protectora diaria. Guaricha del mar, madre solidaria, guaricha del mar, madre solidaria. Que luchó por mí, brújula del ñero que salió de aquí. Guaricha del mar, reina Guayquerí. Guaricha del mar, reina Guayquerí. A este pueblo a tu alrededor, tú nos iluminas, da fuerza y valor. Protégenos, madre, te imploro el favor. Guaricha del mar, mis ruegos, mi amor. Guaricha del mar, mis ruegos, mi amor. Y los guayqueríes al pie de tu altar, te rinden honores, guaricha del mar. Guaricha del Mar, aire y diversión de Bernie Salazar y José Mota, cantando Inés Roga, Ismael de Zurita, Francisco Roga y Calixto Dubén. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero antes vamos a hacer una reflexión. La dulce Virgen del Valle es al margariteño néctar delicioso que embriaga su vida y le da valor y fuerza con todos los embates de un penoso vivir, y la que ilumina su frente al llegar la hora postrera, la hora de trocar el valle de lágrimas y destierro por el de la felicidad y de la gloria eterna. Por eso es que en esta hora crítica que está viviendo Margarita, cuando una transculturación terca y empecinada tiende a minimizar sus tradiciones, sus costumbres, su historia y hasta su propia fe, llegándose al extremo de desconocer los consagrados días 8 y 11 de septiembre como de recogimiento espiritual y de asueto natural, obligando a los margariteños a trabajar en contra de su propia voluntad, cuando hasta las mismas autoridades legalmente constituidas se han visto en la obligación de tomar drásticas medidas y severas contra los prófanos que quieren imponer sus credos pisoteando los nuestros. No nos queda otra alternativa que sin dejar la pasividad característica
a gigantarnos como lo que fuimos en el pasado, y donde quiera que haya un margariteño, un hogar de margariteños o amigos de margariteños, invocar a la Virgen Santísima del Valle, Madre Guiadora nuestra, para que meta su mano protectora y no convenga por nada ni por nadie de este mundo que se le desprave su isla, que se le prostituya su gente ni que se trastoque su santuario natural, ni mucho menos se le descarrilen sus ovejas y se le implante sobre el territorio por ella custodiado nada que pueda perjudicar la moral social, económica y geográficamente, ni espiritualmente. Pero queridos oyentes, llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Maneiro. Maneiro es ideal para ti, del Instituto Municipal de Deporte del municipio de Maneiro, INDEMA. Maneiro es deporte, del Servicio de Gestión Comercial Compañía Anónima CGCON. Hablar de CGCON, el mundo tributario municipal, es sinónimo de eficiencia y para ello hemos trabajado muy duro. En la Unidad de Salud y Servicio Preventivo Siervo de Dios, Compañía Anónima. Del Fondo Editorial Doctor Efraín Subero y del Consejo Municipal del Municipio de Maneiro, un consejo del pueblo y para el pueblo. Gilde Carrillo, como operador al control técnico. En la dirección, el licenciado Luis Ramón Roquez y Moza. Y ante el micrófono con les habló Emilio Millo Serra. Hasta el próximo sábado, que Dios y la Virgen del Valle los bendiga a todos. La aurora abrió sus brazos.